tied ourselves to the boat so none of us would be ejected into the water. Fue lo más relevante en ese momento. Nos sentimos salvados después de haber estado a la deriva 5 días en el mar. Y dijimos, bueno, pues la decisión se tomó por ellos y por ellos vamos a seguir adelante y seguimos adelante. Y en ese momento la cosa que me viene a la mente más rápida es el viaje de nosotros de la balsa y cómo mi vida ha cambiado en relación a eso. Gobernado por un régimen tiránico que no permite el desarrollo personal de la gente. A place where there's really no opportunity, no hope for anything. Era muy difícil conseguir muchas de las cosas que le hacen falta a uno para vivir, ropa, comida. Como tal vez yo y mi hermano éramos unos muchachos bien chiquitos. En esos momentos nosotros teníamos ya la necesidad no económica, no era en realidad la necesidad económica, era más la necesidad de... Bueno, en Cuba, desde mi juventud siempre teníamos... Siempre yo tenía en la mente de buscar otra vida, porque allí en Cuba la vida era, aparte de la represión, era nada. Y pones su vida en perspectiva hacia el futuro, te das cuenta que no tiene futuro, no hay futuro, no hay presente. No hay nada por qué vivir, no hay nada por qué luchar. Es el día a día lo mismo de subsistir, subsistir, subsistir. Si pudiera regresar al pasado, ¿qué me diría a mí mismo en aquellos momentos? Bueno, me diera quizá valor a mí mismo para hacerlo de nuevo, porque en realidad ha sido, creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida, poder haber venido a este país. I never really knew everything that happened because we don't talk about it. And as time passes and we get older and more busy and move farther away from each other, this story is getting left behind. When I met Mr. Kim Hong-rok and I told him about my story, he was immediately wanting to make it into something to show other people. We both knew that it was worth showing, it was worth telling the story again. Bueno, en respecto a eso, me dio mucha alegría porque hay gente que le están dando atención a un tema en el mundo que es bien difícil. La gente vive en una vida muy difícil en países que... Por la sencilla razón que me puse muy contento al saber que haya alguien que trate de enseñarle al mundo en cualquier país. Y sentí alegría porque nunca pensé que alguien en otro país como aquel desarrollado y con diferente cultura sintiera interés por este tipo de hechos que hasta el momento pensé que solo le interesaba a los cubanos. Raúl Busó. Mi nombre es Rosa Villa Busó. My name is Raúl Busó. Mi nombre es Alejandro Busó. Jorge Asconegui. Francisco Tuero.